Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Guyana dice que el ejército de Venezuela se desplaza nuevamente cerca de la frontera mutua. Durante décadas ambas partes han tenido disputas por las líneas fronterizas. Venezuela ha reclamado la rica región mineral del Esequibo, que abarca cerca de dos tercios de la superficie de Guyana. El gobierno de Guyana dijo el sábado que aliados occidentales le proporcionaron imágenes de satélite que muestran movimientos del ejército venezolano cerca de la frontera oriental de ese país sudamericano. Las autoridades afirmaron que el gobierno de Nicolás Maduro rompe un acuerdo de paz firmado en el Caribe en diciembre para reducir las tensiones sobre las líneas de demarcación de la frontera. El ministro de Exteriores y el secretario de Exteriores señalaron que Guyana vigila la situación al otro lado de la frontera pluvial. Durante décadas, ambas partes han tenido disputas por las líneas fronterizas. Venezuela ha reclamado la rica región mineral del Esequibo, que abarca cerca de dos tercios de la superficie de Guyana. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Yo creo que el presidente Piñera se merece que hoy todos lo recordemos por lo que hizo, por lo que es, por su amor y su entrega a no solo a Chile, sino a América Latina, y por eso estoy aquí esta noche contigo, y no es fácil. No debe ser, no es fácil para uno que no ha tenido la cercanía que tú has tenido con Piñera. Ayer hablabas con él, ¿no? Ayer hablabas con él. ¿Cómo lo escuchabas? ¿Cómo lo encontrabas? Cuéntame un poco. Porque vaya, increíblemente fue... Vaya, es duro decirlo, María Carolina, pero tan cerca como ayer fue la última vez que lo viste. Bueno, realmente la última vez que hablamos fue hoy. Fue esta mañana. Él me llamó esta mañana. Él estaba muy emocionado por todo lo que ayer hablamos. Confiaba plenamente en Venezuela. Estaba convencido que este era el momento de que nuestro país, que ha vivido momentos, circunstancias tan, tan dolorosas, de alguna manera hemos ido encontrándonos, reconociéndonos, y él estaba convencido. Cuando mucha gente duda de que es posible superar este horror y derrotar esta tiranía, él está absolutamente convencido, y además se sentía parte de esta causa, ¿no? Y esta mañana me lo dijo. Yo todavía... Te lo juro que no he podido procesarlo porque es muy, muy, muy cercano. Y hablaba ahorita con el presidente Tuto Quiroga, a quien él llamó y describió apenas trancó conmigo. Y me decía, Tuto, los últimos deseos que Sebastián me transmitió a mí tenían que ver con la causa por la democracia en Venezuela, y le aseguro a los venezolanos que los vamos a cumplir, ¿no? Entonces, fue un hombre excepcional. A mí siempre me emocionó. Solamente lo conocí en una oportunidad personalmente, ¿no? Yo tenía mucho contacto con él, pero solo una vez nos encontramos. ¿Y sabes cómo fue? En el año 2014, cuando a mí me acusan, para variar, de magnicidio, bueno, fue todo un escándalo internacionalmente, hubo muchas reacciones, mucha gente dando apoyo. Pero Sebastián Piñera, que acababa de dejar la presidencia de Chile, me llama y me dice, yo voy para allá. Digo, ¿cómo? Yo quiero ir para allá, yo quiero acompañar. Y efectivamente se vino con el presidente Pastrana y el presidente Calderón. Y el 26 de enero hicimos un evento inolvidable en Caracas, lleno de gente, y donde por primera vez voces de líderes latinoamericanos venían a Venezuela a decirnos que no estábamos solos y que la causa venezolana es una causa latinoamericana. Para mí marcó un hito. Y de allí en adelante mantuvimos una relación estrecha, de muchísimo aprendizaje de mi parte, un hombre de una sobriedad, de una diligencia, de una generosidad, de una inteligencia, de verdad, una persona tipo excepcional. Y recuerdo el año pasado, apenas tuvieron lugar las primarias y ganamos, la emoción que él sentía. Él sentía como si fuera venezolano, ¿no? Y de verdad que yo les digo, quería venir, quería volver. Ayer me dijo que quería volver. Y estábamos planificando su visita para acá. Así que yo lo que quiero es que los chilenos sepan
que en el corazón de todos los venezolanos el nombre de Sebastián Piñera estará siempre presente y que su legado es enorme, que trasciende las fronteras de Chile y que seguirá inspirándonos a luchar por lo justo y por lo bueno y desde luego por la libertad y la unión de nuestros pueblos. Pero mira, ese día María Corina hablé con él, no le pregunté concretamente sobre María Corina Machado y de pronto él me dice, quiero decir algo sobre María Corina Machado. Escucha lo que me dijo, una belleza. Pues presidente Piñera, yo siempre digo, ¿cómo combatir con herramientas democráticas a una dictadura? Es incongruente porque si la democracia no existe, las herramientas de la democracia no sirven, no funcionan. Y se insiste en tratar de enfrentar al régimen, a la dictadura venezolana con estas herramientas. El sistema interamericano no funciona. El presidente Guaidó, como se le reconoció, tampoco funcionó. Ahora buscan habilitar a una María Corina Machado que tiene inhabilitada el régimen. Dice María Corina, me ha habilitado el pueblo. Pero todas son herramientas democráticas en contra de un Estado que no reconoce la democracia. Bueno, una palabra por María Corina Machado. Usted es una mujer valiente, con convicciones, con fuerza, con visión. Y yo la aprecio y la admiro mucho y la estamos apoyando con todo porque ella representa la mejor esperanza de libertad y democracia en Venezuela hoy día. Usted tiene razón de que cuando ya las dictaduras se asientan y controlan todo el poder, es muy difícil combatirla. Por eso es tan importante defender la libertad y defender la democracia cuando las tenemos. Eso me decía, hablaba maravillas de ti, María Corina. ¿Cuándo fue la primera vez, dime algo, cuándo fue la primera vez que tú tuviste contacto con Sebastián Piñera y descubriste su ahínco, porque era lo que mostraba, su ahínco por participar del tema venezolano? ¿Cuándo fue la primera vez, te acuerdas? Sí, de hecho te lo comentaba, fue ese año 2014, él acababa de dejar la presidencia de la República y a propósito de esa acusación que yo tenía, él dijo, tenemos que ir a apoyar a los venezolanos in situ, no basta declaraciones, buenas intenciones, hay que ir. Y yo le dije, presidente, usted está consciente llamó, que... ¿Te contactó? Él me llamó, directamente. Yo tenía el teléfono y es Sebastián Piñera y yo. Ajá, y decía, ¿será? Pero bueno, obviamente su voz era inconfundible y tramó todo con el presidente Pastrana y después se sumó el presidente Calderón. Y fue, para mí, te digo, Fernando, es curioso cómo en la vida uno, teniendo tan poco contacto físico, o sea, de habernos visto en solo una oportunidad en la vida, tú puedes crear lazos de tanta confianza y tanto cariño. Y además a mí me impactó de él como él le agradecía a Venezuela la forma como siempre acogió a los chilenos y cómo nos mantuvimos juntos y el rol de Venezuela en la defensa de la democracia durante décadas. O sea, es decir, mira, yo en este momento sentimos un vacío enorme y hay personas que son absolutamente insustituibles. Y eso es lo que yo siento en este momento. Siento que como un vacío, como que te quitan algo debajo de los pies, porque de alguna manera él estaba, ¿sabes?, tan emocionado, tan comprometido y tan activo, ¿no? Pero yo sé que desde el cielo tenemos un ángel que más que nos acompaña y que confía en Venezuela. Y lo que yo le quisiera transmitir a todos los latinoamericanos que lo conocieron, que lo quisieron, que creyeron en él, en su criterio y en su experiencia, él estaba convencido de que íbamos a lograr la victoria este año, de que sí es posible derrotar este sistema y que hay que unirnos todos y crear esta enorme conciencia a nivel de toda América Latina, que lo que está en juego en Venezuela obviamente tiene que ver con toda una nación y con generaciones vivas y futuras, pero que también tenía que ver con Chile, como tiene que ver desde luego con Cuba, con Nicaragua y con aquellos países que no tienen democracia. Así que yo quiero agradecerle al pueblo chileno por habernos los prestado
durante un tiempo y decirle a América Latina que ahí tenemos un ejemplo a seguir de lo que deben ser los genuinos líderes que entienden que los derechos humanos, la libertad, no tiene fronteras. Sí, lo creo, un gran ejemplo, Sebastián Piñera. Mari, gracias por hacer este esfuerzo, pues como a todos, ¿no? Nos ha pegado durísimo, particularmente a ti, a otros más, y valga desde aquí mi más sentido pésame, por supuesto, primero a sus familiares, al pueblo chileno, pero a ti también, porque sé lo afectada que estás con esta noticia. Mil gracias por haberme acompañado. No, gracias a ti, hermoso tributo. Gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.